armar un elenco, hacer un casting, no es fácil. Es una tarea muy difícil, hay que saber mucho. Y si son niños, a esto hay que darle un plus. Y hay que tener ángel, como tiene ella, que tiene algo muy especial. La adoran todo, la adoran los actores, la adoran los directores. Es una imprescindible, se llama María Laura Berch y es directora de casting y coach de actores, de no actores, o sea, de actores no profesionales y de chicos. Gracias a ella, realmente después de conocer su trabajo, y lo vas a conocer ahora, decís, ah, con razón salen también algunas de las muy buenas películas del cine argentino que la tienen, que tienen la suerte de contar con ella. Mirá. Soy María Laura Berch, tengo 40 años, soy directora de casting y coach de actores. ¿Esto lo puedo bajar? Trabajo en cine, mis maestros fueron Juan Carlos Gené y Julio Chávez y soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿Algo más? ¿Me suelto el pelo? Esta vez le tocó del otro lado, porque ella es especialista en mirar al otro y en acompañarlo, sean niños o adultos, actores o no actores, durante esa experiencia intensa, fuerte, que es el rodaje de una película. Manejás justo una situación que debe estar entre los cinco más estresantes, ¿no? Junto a las mudanzas, ¿qué es esto de entrar? Sí. Bueno, el tema es cómo nosotros del otro lado construimos que este espacio sea un espacio amoroso, digamos, y permitirle al otro que se abra. Un poco también la forma en la que concibo la tarea de casting tiene que ver con el encuentro entre personas. Entonces, parte de mi responsabilidad es que la persona se deje ver tal cual es. Yo vengo de una formación actoral, hice la Escuela Nacional de Arte Dramático, ahora una. El primer día, del primer ensayo que voy con Vera Fowil y Lucía Snieg en Las Mantenidas sin Sueños, volví a mi casa y le dije a Gustavo, mi marido, no actúo más. Me di cuenta que yo tenía que abandonarme un poco a mí para poder estar presente para el otro. Prefería estar del otro lado y acompañar el proceso de otro. Como que ahí me encontré a mí. Y después estudié en paralelo Ciencias de Educación, una carrera que la hice porque por gusto, por placer, no es una carrera terminada, pero es una carrera que me orientó en áreas de pedagogía didáctica, psicología, que me interesa mucho y que también las llevo conmigo. Además, ese es mi contexto, desde ahí yo puedo mirar. ¿Cuántos años diría que tengo? ¿9? Tengo 12. ¿Perdón? No importa, ya me acostumbré. ¿A qué? A ser más grande de lo que la gente cree. Importante con los no actores o los niños es siempre ver cómo entran al estado de ficción y cómo salen, digamos, ¿no? Cómo salen de la escena en sí misma y cómo salen de la experiencia total. Con los niños más chiquititos es, bueno, nos vimos, no sé, 6 semanas todos los días. No puedo desaparecer el último día de rodaje. Tiene que ser paulatino, terminamos la peli y nos encontramos otra vez como el principio. Por eso para mí cierra algo de la tarea. Nos encontramos de nuevo, vos y yo sin película. Y jugamos. Siempre se dice que es como el cliché, qué difícil es trabajar con chicos. No es tu experiencia. No. Me parece lo difícil es que todos los adultos nos pongamos de acuerdo que es un niño y que lo que necesitamos es su niñez. A los niños siempre les digo cuando vienen a una instancia de casting que dos cosas, digamos, que quedar o no quedar en una película claramente no tiene que ver con el talento. Tiene que ver con un montón de otras cosas que son del mundo adulto, no del mundo de los niños. ¡Mariti! ¿Dónde estás? Trabajar con Wino es una fiesta, lo podemos decir todos los que en todas las áreas siempre es una fiesta, por un lado. Después, que hacer comedia no es nada fácil. Y el set fue una fiesta. Difícil porque la dificultad propia que invita a tener 4 edades, porque había que atender distintas necesidades y no sé, en algún momento tenía que estar cambiando un pañal mientras pasábamos texto con el de 17. Era como
Era como, me sentí muy madre también en el set, muy madre, como haciendo como tarea disociada, ahí me quise tomar el viaje. Es que sos un poco madre para los chicos, digo, te quieren, sos un lugar ahí de contención, sí. Importante, ¿no? Sí. Esto que me gusta más de la... tía, ¿viste? Porque tía, las okay. Madres... La película es de categoría comedia. Una madre se va de viaje a Machu Picchu, que no me acuerdo a dónde se supone que quedaba. Deja solo al padre con los cuatro hijos, interpretados por la personita que ven acá, cabeza de cerebro. ¿Sentís que descubriste gente? Porque vos sos un poco el filtro, sé que suena decir feo. Eso. No descubra a nadie, me los encuentro, charlamos. No, no. Que después siguieron laburando, que hoy son sí. Actores. Que sentís como, mira. Mira, me creció el meme. Corte. Chequeamos. Chequeamos ventanilla. Hay pelo. No hay que chequear. Entonces, hemos terminado la película. Muevo y lloro, otra vez en un set desconocido que lloro, cuando estoy mirando por el monitor y veo al director al lado mío y lo veo redescubriendo su propia película, me asumo una pelea, ¿no? Sí. Pero me da una emoción profunda y saberme ahí sentada al lado de él y él viendo algo que se le devela y siendo él el creador de ese proyecto y cuando miras al actor que se fue de viaje, se fue, entró a la escena y la está disfrutando porque lo ves, porque bueno, técnicamente lo ves. Y termina la escena y lo ves ahí como diciendo, ah, llegué a un lugar que no sé a dónde tenía que llegar, pero llegué a un lugar donde esto también se me develó. Es una palabra que uso mucho yo para trabajar, como que... Y ahí me hay parece unas que es increíble. Epifanías, unas revelaciones. Sí. Muchas gracias, María Laura. Que pase el siguiente.